bienvenidas al canal de nuevo. El día de hoy, como pueden ver en el título, les voy a mostrar los mentados leggings famosos del TikTok que hacen que se te vea la pompa muchísimo más grande. Yo tengo 3 estilos en total y quiero hablarles un poquito más sobre estos leggings, si valen la pena, si no, si le creemos a TikTok, si no. Todo lo que ustedes quieren saber sobre estos leggings se los voy a decir yo, o bueno, espero podérselos decir yo en este video. Primero, antes de comenzar el video, quiero decirles que me voy a tener que poner los lentes porque no veo nada de lo que está ahí en la cámara y obviamente necesito enfocarme en varias cosas que les quiero decir. Y segundo, que me van a ver desmaquillada, lo que pasa que tengo días con una alergia súper fuerte en todo mi cuerpo, y si me maquillo me tengo que desmaquillar a los 2 minutos, entonces no quiero desmaquillarme súper rápido porque más voy a tardar maquillándome que lo que ya me va a estar dando comezón todo el cuerpo, entonces me quiero evitar un ratito la comezón, así que me van a disculpar la cara lavada que traigo aquí, pero bueno, ustedes no vienen a ver mi cara sino a ver qué pienso yo sobre estos leggings, a darles mi opinión, decirles tips y todo. Así que si ustedes quieren ver qué onda con estos, pues no se muevan porque comenzamos ya. Espero contestarles todas sus dudas. Ya me puse uno, del cual les voy a dejar el link en la cajita de información porque Shein los vende. Shein los van a poder encontrar por si después de este video les llama la atención y dicen, ok, sí lo quiero probar, ok, sí me gusta, ok, sí. Pues sepan dónde comprarlo porque tal vez en su ciudad no lo van a poder encontrar, pero si no, pues de todos modos, ahí les dejo el link en la cajita de información con código de descuento. No porque Shein me mandó este legging, vamos a hablar bien de él. Voy a darles mis opiniones, lo que yo pienso, cuál va a ser el mejor que tú puedas agarrar, tips para podértelos poner y todo lo demás. Primero, les quiero hablar sobre la tela y quiero decirles que la tela es muy, muy, muy buena. Y no nada más la tela en sí es de buena calidad, sino que esta tela es muy absorbente para el sudor. Si tú eres una persona que te suda mucho lo que son tus partes íntimas a la hora de hacer ejercicio, porque me ha tocado mirar en chicas en los gimnasios que les suda muchísimo lo que es su parte íntima, pues te recomiendo que los compres en color negro. Y no es porque yo me esté fijando en las chicas donde les está sudando, sino que obviamente me ha tocado verlas con un tipo de color en el gimnasio, con un pantalón y después con otro pantalón más claro que se hace súper notorio y obviamente es como que imposible no ver esa parte, ¿verdad? Pero obviamente cada quien se pone lo que cada quien crea, simplemente que si eres una persona como lo que te digo que te suda a lo mejor mucho tu parte íntima, te recomiendo que los agarres en color negro para que no vayas a tener ese problema de que se te note muchísimo lo que es el sudor por tus partes íntimas. Al final de cuentas ustedes me van a decir, bueno, a todas nos suda la parte íntima o más bien a todas nos suda por todos lados cuando vamos al gimnasio, sí. Yo lo entiendo, pero hay unas personas que nos sudan más unas partes que otras. A mí me suda mucho la cabeza y me suda mucho lo que es estas partes de aquí y a veces me suda la parte de atrás. Y a varias personas les sudan de diferentes lados de su cuerpo porque todas pues somos diferentes, ¿verdad? Pero si tú eres una persona que has notado que tu zona íntima suda demasiado, pues sí te recomiendo que los agarres en color negro, si es que tú quieres, ¿verdad? Ya es tu decisión. Bueno, la tela, como estaba hablando, es muy buena, muy absorbente, estira súper bien. Para las personas que tienen duda en cuál talla es la que yo compré, yo quiero decirles que en Shein yo los agarro en talla S. No los puedo agarrar en talla extra small porque definitivamente sería un pantalón que no me queda. Ya he encargado leggings, tallas extra small y simplemente no me queda, pero no todos los leggings son iguales. Si van a comprar leggings en esa página,
cómprense los leggings que son de esta textura, porque yo he comprado leggings que son de otras texturas y se transparenta todito y es algo que a mí no me gusta. Bueno, como pueden ver, son de talle alto, que a mí eso es algo que me gusta, porque pues yo no soy una persona que tiene el abdomen marcado, embarazos, todo, y a veces a muchas de nosotras nos gusta mucho lo que es el talle alto, tal vez algunas personas no, pero hay unos leggings de esta misma tela que vienen un poquito como en V para las personas que les gusta más enseñar un poquito más el abdomen. Si nos damos la vuelta, podemos ver por qué son tan populares, porque sí hace que la pompa se te vea más bonita, más definida, se te ve muy bonito. Y por la parte de atrás, aquí pueden ver lo que es lo que yo les digo, el repujado. Hay unos pantalones que tienen esto de aquí de atrás, un poquito como más, yo lo voy a decir como mucho más, como que se te nota muchísimo más esta costura en la parte de atrás, como es el caso de mi biker. Sinceramente, la parte que hacen aquí, el piquito que hace aquí, se ve muy bonito, porque eso también te hace como que otro tipo de definición. Y si ustedes pueden ver desde aquí, ya viene la costura hasta acá, para que se te vea como que el trasero un poquito más levantado. Otra de las cosas que me encantan es que no son extremadamente largos. O sea, sí pueden ser, porque yo me los subo hasta que me quedan aquí, porque a mí me gusta que quede como que esta textura. ¿Sí ven? Como que se vean como que las bolitas aquí. Se puede quedar, pero si tú lo quieres o eres más alta, ahí lo pueden ver, todavía da de sí. Pero obviamente, como yo no soy una persona tan alta, simplemente lo acomodo y miren, queda súper bien. Quedan súper ajustados a lo que es el cuerpo. Son súper cómodos. Cuando tú te agachas, no se siente la tela. Otra de las cosas que me gusta es que la tela no transparenta. O sea, no tienes el problema de que está todo transparente. Arma precioso en el cuerpo. Y el color gris es igual. Si tienes alguna duda de cuánto cuestan, cuestan $13. Para que tengas ahí más o menos una idea. Y pues bueno, eso es lo único que les quería comentar, que sí me gustó, me gusta que son muy de talle alto, que las telas son súper buenas, que sí se los recomiendo en su totalidad, que si tal vez tú eres una persona que no tiene como que la pompa tan grande, sí te voy a recomendar que no te lo subas tanto, porque sí me ha tocado ver unas chicas que se lo suben muy alto y son unas personas que no tienen como que tanta pompa. Entonces lo que yo te recomiendo es que sí te lo pongas así, pues, hasta que te lo subas a la cadera, pero que de aquí te lo bajes un poquito, para que esto de la parte de atrás obviamente haga como que se te ve un poquito más de pompa. Obviamente yo no soy tan plana, por eso es que para mí queda bien, pero si, como te digo, eres una persona que no tiene tanta pompa y te gustaría que se te viera tantita pompa, pues obviamente bájatelas un poquito, acomódatelo de aquí también, y eso va a hacer que se te vea un poquito más de pompilla, ¿verdad? Y pues bueno, esas son las cosas que yo les quería decir sobre estos leggings. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, no olviden darme like, comentar, suscribirse al canal. Muchísimas gracias nuevamente por haber pasado, muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos hasta la próxima. Saben que les voy a dejar, antes de irme, les voy a dejar video de cómo se me ve el gris y de cómo se me ve el biker, para que tengan una idea. Y ahora sí, me despido. Cuídense mucho.